Va bien la temporada de captura de langosta en Cozumel, dice el presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras, Eduardo Pérez Catzín. Ahorita estamos cerrando el segundo mes de la temporada langostera 2011-2012. Las estadísticas son fríos, no engañan, y te puedo decir que estamos igual comparativo a la temporada de hace el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Y eso es muy positivo para este sector, ya que la langosta es el producto de gran valor comercial y también nos da indicadores de que no estamos poniendo en riesgo la salud de esta importante pesquería. Pérez Catzín comentó que al cierre del segundo mes de la temporada de captura de esta especie se ha logrado extraer más de 12 toneladas. Ahorita aproximadamente llevamos 12 toneladas y media de langosta. Esto estamos hablando de la bahía del Espíritu Santo, donde están los pescadores asentados en la colonia de pescadores de María Elena. Y a lo que respecta aquí en la rada de Cozumel, el otro grupo de pescadores también pertenecientes aquí a la cooperativa, llevamos aproximadamente 2 toneladas de colas de langosta. Explicó que hay condiciones para alcanzar la meta establecida, que es de 25 toneladas para esta presente temporada que concluirá el mes de marzo. Entonces esperemos que de continuar se estaría llegando a la meta que nos fijamos de unas 25 toneladas a finales de febrero. Claro que también estamos sujetos al cambio climático. Esperemos que no nos vaya a golpear ni un huracán aquí en las costas de Quintana Roo. Esta temporada concluye el 1 de marzo. Pérez Catzín comentó que la pesca ilegal o furtiva es posible evitarlo si los restauranteros compraran solamente productos facturados. Yo creo que si los restauranteros, todo el comercio formal, y se dedicaría a comprar producto legal, producto facturado, cumpliendo todas las normas hacendarias, por ahí sería un objetivo fundamental que no se pueda comprar producto ilegal. Y eso bajaría como una estrategia la pesca ilegal. Quiero recalcar que el caracol, el Strumbus gigas o el caracol rosado, como quieran conocerlo, o cualquier otro tipo de molusco caracol, está estrictamente prohibido. Hasta el consumidor está cometiendo un delito ambiental al comprar ese producto ilegal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.